Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo repaso semanal. Como siempre, cargado de buenos valores, de buenas tendencias, opportunities. Veremos objetivos, veremos soportes, resistencias. Bueno, la verdad que va a estar muy, muy completo. Veremos acciones que han presentado ya esta semana esos resultados, ¿de acuerdo? Como siempre, cada temporada empiezan por ese sector money, ese sector financiero. Luego veremos también pues unos cuantos resultados futuros, ¿de acuerdo?, de la próxima semana y también luego pues un montonazo de valores, 12 valores aproximadamente, ya pues que son de esos para tener libreta y bolígrafo, apuntar y buscar aquellos que más se adapten a nuestra metodología, ¿de acuerdo? Recordar que no hay ninguna recomendación de compra, por lo tanto, bueno, pues simplemente son ideas de inversión que ya hay que acabar de matizar, ¿de acuerdo?, en función de esa gestión del riesgo y de aquellos valores o sectores en los que nos encontremos más cómodos. Bueno, comentado esto, ya sabéis, no voy a empezar poniendo mil historias de noticias, de ruidos ni cosas dispares, ¿de acuerdo? Ya tengo la noticia más, bueno, pues más comentada, más sonada de toda esta semana. Pues bueno, tenemos ahí ese IPC, ¿de acuerdo? En ese 7%. Bueno, parece ser que más o menos estaba ya descontado, que se esperaba que estuviera ahí rondando obviamente ese 7%, y no ha habido pues ni enormes caídas, sobre todo en los índices, ¿de acuerdo? Ni ha habido pues esa catástrofe mundial que llevan ya pues muchísimos agoreros difundiendo pues por las redes sociales. En YouTube pues es un no parar de ver bueno, vídeos que ya prometen que todo se va a caer, ya sea con una cosa u otra, ya sea con ese IPC, ¿de acuerdo?, ya sea pues con esa subida de esas materias primas, ya sea pues con ese apagón, ya sea pues con esas posibles guerras o entre Rusia, Ucrania, o entre, bueno, da igual que sea China, Taiwán, da lo mismo, entre lo que sea, ¿vale? Pero pues de momento seguimos ahí, seguimos manteniéndonos, los índices continúan alcistas, ahora los veremos, así que por ahora para mí no hay de qué preocuparse. Sí que es verdad que incluso pues ya tenemos acciones de estas muy grandes, pues que están empezando a corregir un poquito, que han llegado a zonas de soporte, entonces a partir de ahí habrá que ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? La próxima semana, si rebota y volvemos nuevamente a buscar máximos, a buscar medias, a buscar nuevas resistencias, o si por el contrario, pues continúa esa volatilidad, esa corrección, esa consolidación, ese descanso. Así que nada, sin más cositas, como siempre, bueno, Bolsa Free, si os interesa algún tipo de ayuda bursátil, pues bueno, sabéis que no ofrezco ningún tipo de curso milagroso. Hay muchísima información en Twitter, en YouTube, por lo tanto, pues no tengo, ya digo, ningún tipo de curso. Eso sí, si os interesa, suscribiros a las ideas de inversión, donde solo encontraréis buenos valores, buenas tendencias, mi opinión personal, ¿de acuerdo? En relación a cualquier valor que me comentéis, pues aquí estaré. Si os interesan esas sesiones de dudas, un poquito más largas, 2, 3, 3, 4 horas, ¿vale? Pues ahí también para acabar de matizar, para que podáis enfrentaros a este mundo bursátil, pues con un poquito más o con mucha más confianza, ¿de acuerdo? Con mucha más, pues, probabilidades en ese sentido, ¿vale?, de éxito. No digo que se consiga siempre, ¿vale? Es muy difícil, hay que ser constante, hay que repetir y repetir y repetir y repetir y ver miles de gráficas, pero sí que es verdad, pues que con unas nociones mínimos, pues se puede ir adelante. Hay muchísima información por mí, ya sea conmigo, ya sea con quien sea, si hacéis sesiones de dudas, si queréis pagar algún curso, pues bueno, ahí a vosotros, pero sobre todo intentar no pagar 1.000, 2.000 euros, como yo por ahí, 2.500 euros, bueno, y burradas de ese estilo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, vías de contacto. Pues bueno, aquí tenéis vía WhatsApp, vía Gmail, pues encantado de recibir, ya sean acciones que queréis que mire, ¿de acuerdo? Ya sea pues ese interés por esas ideas de inversión, pues bueno, aquí estaré y le damos caña al mercado. También, si os queréis suscribir, pues en el blog, ¿de acuerdo?, de Rankia, buenos valores, buenas tendencias, pues aquí voy colgando también todos estos análisis. En breve ya volveré a colgar otro, ¿de acuerdo?, con todas las fiestas, con todas las vacaciones, estas de Navidad. Pues bueno, he estado un poquito así desconectado, dejándolo de lado, también pues eso, dejando un poquito ahí la bolsa, ¿vale? Lógicamente le falta un poquito de, bueno, de refresco mental, por decirlo así. Pues bueno, estas fechas siempre van bien para eso. Eso sí, las ideas de inversión, los suscriptores, en todo momento estoy ahí, ¿vale? Así que bueno,
si os queréis suscribir, pues encantado de que os suscribáis. Y si queréis seguirme también en Twitter, pues bueno, ahí estaré también encantado, ¿vale? Llegando casi a esos 3.100 suscriptores. Pues bueno, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por esa confianza. Muchas gracias, seguidores, suscriptores a las ideas de inversión, por ese plus de confianza. Así que nada, esperamos que, o espero que esas ideas de inversión sigan siendo buenas, sigan dando caña al mercado y sigamos recogiendo, pues en ese medio largo plazo, beneficios, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora ya, sin más cositas, sin más dilatación, recordar también que el lunes es festivo, ¿de acuerdo? Lunes 17, festivo en Estados Unidos. Por lo tanto, un día más para buscar buenos valores, para buscar buenas tendencias y sobre todo para ver el repaso semanal, obviamente, si me ayudas a difundir, pues encantadísimo, muchas gracias. Ahora vamos a empezar ya con, bueno, pues, con los índices. Primero, ya que tengo aquí Netflix, ¿vale? Había noticia que iba a incrementar pues esa cuota, ¿de acuerdo? Entre 1 o 2 dólares aproximadamente. Bueno, pues de momento parece que está llegando a una primera zona de soporte en esos 504,66. Ahí en esa zona está rebotando y ahora mismo, pues, debería recuperar los 575, luego ya todas las medias para volver a cotas más altas. Pero bueno, de momento yo es un valor que estando aquí en esta zona intermedia, que tampoco ha acabado de llegar bien a esa zona de soporte, donde aquí hizo un múltiple suelo, pues yo es un valor donde ahora mismo no entraría. ¿De acuerdo? Así que nada, ahora sí vamos a pasar a ver esos índices europeos, el primero de ellos. El BEL 20 vemos perfectamente, ¿de acuerdo? Lo hacemos grande, se apoya en la media de 10, 20, 30 semanas en este caso. Y bueno, pues cae un 1,41. Ya digo, de momento no ha perdido zona importante de soporte con esas medias, prácticamente esos 4.241,77. Por lo tanto, aún no llega la sangre al río. Eso sí, habría, ¿de acuerdo? Habría que vigilar pues esa zona de esos 4.059, 4.051 aproximadamente. Si nos vamos al DAX alemán, pues tenemos que también en este caso deja solo un 0,40%, también va a apoyarse a las medias, a partir de ahí rebota un poquito, bueno, pues zona de resistencia 16.030, en este caso para ir a buscar pues prácticamente esta zona de doble techo de aquí de esos 16.290. Por lo tanto, bueno, si pierde medias tampoco va a pasar absolutamente nada, ya que sí que tendríamos una zona redondeando en torno a esos 15.000 como zona de soporte ya un poquito más importante. Si vamos ahora mismo a ese IBC, ¿de acuerdo? Ese, bueno, ese índice cañonazo, esa espectacularidad que tenemos aquí en España, pues bueno, vemos que por el contrario, en vez de apoyarse en zona de soporte, pues lo que hace es que se apoya en resistencia, ¿de acuerdo? Topa con la resistencia y por ahora no puede con ella. Deberíamos superar esos 8.817, pues para volver a entrar en ese canal alcista de este corto plazo, ¿vale? De 2021 y a partir de ahí, pues veremos cómo evoluciona. Eso sí, lo que siempre comento, pues es un poquito, ¿vale? A partir de ahí, pues tenemos siempre en el IBEX muchísimas resistencias, tenemos muchísimas zonas, en este caso, pues a batir, en este caso, a recuperar. ¿De acuerdo? Aquí este doble techo también, 9.055. Bueno, pues el IBEX ya sabemos un poquito más flojo de lo que es habitual, pese a que esta semana sube un 0,63. Si vamos a ahora mismo a ese CAC francés, pues bueno, se deja un 1,06. No está de momento ni llegando a la media de 10 semanas, por lo tanto, no habría de qué preocuparse. Y luego, sí que es verdad, que la tendremos pues más interesante aún si cierran por encima de sus 7.183 y como no tendríamos ese objetivo inicial de 7.384 máximos históricos, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a ese FTSE italiano, lo tenemos aquí, ese índice italiano, pues bueno, también se deja solo en 0,27, ya vemos que no han habido caídas, bueno, pues estratosféricas ni de esas que sean pues para ya echarse las manos a la cabeza, caídas pocas, bueno, caídas relativamente pequeñas y sí que es verdad pues que hay muchos valores que están aprovechando para barrer, aprovechando para llegar a soportes de medio plazo y entonces a partir de ahí sí que será importante ver si volvemos a tirar hacia arriba o si por el contrario pues ya empezamos a romper esos soportes comentados. Pero bueno, el FTSE italiano se deja ese
0,27, por lo tanto, bueno, pues aún no llega a medias, no hay ningún problema y tendremos resistencia a sus 27, 9, 68. Pasamos ahora al AEX holandés, que en este caso, pues bueno, se está peleando con lo que serían las medias de 20 semanas y soporte en la de 30 semanas. Por ahora, aguantando muy bien, sería interesante no perder esa primera zona de 770 y luego ya pues nos iríamos a esta zona de 755. Ahora mismo pues sería muy interesante recuperar los 812, a partir de ahí esos 830 para redondear. Y si vamos al SME, de acuerdo, SX, perdón, 5E, ese es Eurostock 50, pues bueno, lo tenemos ahí, que esta semana pues no pierde esa zona inicial de soporte, esos 4.252, y bueno, pues de momento apoya media de 10 semanas y tirando hacia arriba. Así que a nivel índices europeos estamos viendo que no está llegando la sangre al río, ni muchísimo menos. Si ahora pasamos al par euro-dólar, pues sí que tenemos, de acuerdo, todavía ese objetivo activado en torno a ese 1.10, pero está empezando o ha ido a buscar lo que sería esta zona de aquí, zona que fue en su día soporte, que ahora sería resistencia, y bueno, vemos pues que resistencia como tal está ahí luchando y por ahora no ha podido superar esos 1.1422. Veremos a ver cómo evoluciona. Yo, bueno, sigo pensando que todavía debería, pues si acaso, tocar alguna vez más ese 1.1186 y a partir de ahí pues ya veremos cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Lo que sería ese par euro dólar. Sabéis que yo por mí de momento sigo cubriendo cartera, ¿de acuerdo? Sigo cubriendo cartera hasta que no pues haya un cambio para mí claro de tendencia en lo que sería el euro dólar. Así que muy interesante, ya digo, sirve para cubrir esa cartera que podamos tener en dólares, así que nada, a seguir con ella y a seguir confiando pues en esa estructura todavía que tiene pendiente. Veremos a ver si llega a esos 1.10 aproximadamente. Ahora vamos a pasar al Nasdaq 100. En este caso vamos a ver el Nasdaq, bueno, ya sabéis, tecnológicas, parece ser que ahora, cuando hace un tiempo, pues eran las que iban a ser las reinas del mundo, pues que ahora ya empiezan a ser un poquito las peores, que ya no es lo que eran, que ya no se merecen estar donde están, bueno, todo este tipo de cosas, pero el Nasdaq de momento parece que aguanta muy bien la media de 30 semanas, 15.466, ha recuperado media de 30 semanas, por lo tanto, en cierre incluso, y cerrando por encima de soporte, de acuerdo, esos 15.611, tenemos soporte en 15.543, así que ahora, bueno, resistencias en las medias, a partir de ahí ir a buscar zona de 16.625. Si pasamos al Dow Jones Industrial, lo tenemos. Perfecto, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo tenemos que ha ido a hacer soporte, de buscar soporte a esa media de 10 semanas, a esa anterior zona de 35.631 y bueno, pues tenemos una resistencia muy interesante en 36.679, por lo tanto vemos que solo cae un 0,88, por ahora no pasa absolutamente nada, podemos seguir buscando buenos valores, podemos seguir entrando en buenas tendencias y podemos intentar seguir rentabilizando nuestros ahorros. Así que el Dow Jones Industrial, perdón, haciéndolo muy bien. Y si pasamos también al S&P 500, pues igual, se apoya media 20 semanas, está luchando ahora, tendríamos ahí una zona lateral, aunque solo sea de una semana, entre media de 10 y de 20 semanas. Intentó romper zona de resistencia en 4.718, no ha podido ser, así que bueno, pues veremos simplemente a ver cómo evoluciona. Si rompe esos 47,18, iríamos a por esos 48,18. Así que, bueno, serían 100 pips de diferencia, 100 pips al alza. Pero bueno, no sería nada malo ya empezar, eso sí, por ejemplo, a recuperar pues esa media de 10 semanas en este caso. Veremos cómo evoluciona, veremos si todavía necesita consolidar más semanas entre esos 47,18, 45,45. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya hemos visto que a nivel mundial los índices no lo están haciendo tan mal, que los índices pues siguen ahí pues con esa tranquilidad. Eso sí, el mercado es volátil, el mercado se mueve mucho pues por todas esas noticias. Así que bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar rápidamente a ver esos valores que han presentado resultados esta semana pasada.
Perfecto. Para ello nos vamos a ir, me voy a poner aquí en medio, ¿de acuerdo? Bueno, Fabrinet, que la quería comentar más adelante, pues no pasa nada. Vemos aquí, se deja un 2,29. Sería muy interesante si rompe esos 122,53. Veremos cómo evoluciona. Tiene buenos números, tiene bien de fondos en aumento, por lo tanto, pues es un valor que puede que lo esté haciendo muy bien con este rango lateral. Aquí marca una flat base, ¿de acuerdo? Una consolidación simplemente. Así que a partir de ahí veremos cómo evoluciona FN, ¿vale? Ahora vamos a pasar a JP Morgan. En este caso, vamos a ver, lo tenemos aquí, que presenta resultados y tenemos, pues bueno, que a nivel de ventas se ha quedado igual, a 0%, a nivel de ese EPS anual, perdón, trimestral, se deja un 7% en relación al trimestre, al mismo trimestre del año anterior, ¿vale? Las expectativas, pues bueno, para este 2022 son de este menos 3%, para el 2023 son bastante interesantes, más 11%, y bueno, la tenemos ahí con los fondos, no han acabado de gustar los resultados, yo imagino también, pues, por ese EPS, por ese crecimiento, que como bueno, no está el mundo recuperándose tan rápido ahora como parecía, sí que tuvo una primera recuperación en V, por decirlo así, muy rápida, y ahora pues bueno, está un poquito más consolidando todo, a verlas venir, a ver con Omicron, a ver esa nueva variante que salía, pues bueno, pues como no han acabado de ser resultados súper explosivos, como por decirlo de alguna manera, que llegásemos a niveles prepandemia, ¿de acuerdo? Que estuviera ya todo el mundo pues normal y corriente, por decirlo así, pues no han acabado de gustar y se ha venido esta semana lo que sería ese 5,55 abajo, ¿de acuerdo? Si pasamos, por ejemplo, a Citigroup, en este caso sube esta semana a 1,75, el último día lo hacía bastante bien, pese a que lo vamos a comprobar en un segundo, Citigroup. No, era Wells Fargo, perdón, Citigroup se dejaba solo un 1,25, JP Morgan pues se dejaba un 6,15, ¿de acuerdo? Pero bueno, Citigroup se dejaba solo un 1,25, a nivel semanal 1,75 arriba, y bueno, no es de las más fuertes, veremos a ver cómo evoluciona, debe romper medias y luego ya pues deberíamos romper esta zona de 74, 64 aproximadamente, ¿de acuerdo? Resultados en ventas. No acaba de evolucionar. Veremos a ver este EPS 2022, luego 2023 y a nivel de EPS trimestral, pues tampoco han convencido demasiado estos resultados. Por lo tanto, pues bueno, hay que estar un poquito a la expectativa y ver cómo va evolucionando. Si vamos ahora a Wells Fargo, C, perfecto. Wells Fargo, ahora sí que antes no salía. Pues bueno, vemos que esta semana sube un 6%. Los resultados han gustado bastantes. EPS más 26%, ventas más 10%. Por lo tanto, pues bueno, aquí vemos un poquito de diferencia. Eso sí, ahora habría que estar atentos. Hemos roto esta zona de máximos de 2019. Muy mal timing de compra, por lo tanto, para mí ahora es un claro esperar a que haga una nueva consolidación, como llevaba bastante tiempo haciendo, y a partir de ahí encontrar un buen timing de compra. Y si pasamos ahora a BLK, en este caso, perdón, pues bueno, tampoco han gustado los resultados. Estaba haciéndolo un poquito peor de lo que era esperado. El EPS, perdón. Ese EPS trimestral más 2%, ¿de acuerdo? Y ese número de ventas, pues más 14%. Pero bueno, se esperaba más en el valor. También tenemos este más 9, más 12% EPS anual. Los fondos han bajado un poquitín, pero bueno, no pasa absolutamente nada por el nivel de 10, 15, 20 fondos, ¿vale? Menos en estos gigantes. Así que bueno, pues de momento ahora este mínimo semanal de 832,87 es un claro mantener para no ir a buscar 818 aproximadamente con 73, ¿de acuerdo? Por lo tanto, BlackRock, pues un valor en el que yo ahora esperaría y no tomaría posición, ¿de acuerdo? Y ahora, por ejemplo, pues bueno, para todos aquellos que puedan decir millones de cosas, vamos a ir con dos valores, ¿de acuerdo? Dos ideas de inversión, dos valores que han presentado resultados también esta semana. Y bueno, pues el primero de ellos es a nivel computer también, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso, la verdad que haciéndolo muy bien, ha subido esta semana un 8,26, encima con mucho volumen, presentaba resultados, ¿vale? Más 21% en ventas, más 12% en EPS, los fondos mantiene.
Y las expectativas también está haciéndolo bastante bien. Por lo tanto, pues, es un valor que ya digo, es idea de inversión. Mi recomendación en las ideas de inversión era que si no hay margen suficiente de beneficios para afrontar los resultados, lo mejor es salir, ¿vale? No había margen, pero bueno, me consta que hay suscriptores que están en este valor. Por lo tanto, bueno, pues simplemente pues enhorabuena a seguir subiendo, y los que ya no estemos en este valor o ya no estamos en este valor, pues simplemente a buscar un nuevo timing de compra, una buena consolidación, porque es un valor que lo está haciendo muy bien. Y si pasamos a otro gigante, TSM, en este caso de semiconductores, el mayor a nivel mundial, ¿no? Pues la he ido comentando bastante por Twitter. Teníamos este rango lateral aquí. Si lo cumplía, podía llegar a máximos históricos como primer objetivo. Pues de un plumazo hizo máximos históricos. De un plumazo hizo objetivo por este rango lateral. Por lo tanto, ahora, pues bueno, simplemente queda disfrutar. Es el valor más longevo de las ideas de inversión. En una compra aproximadamente 60, si no estoy equivocado, $60 con 20 aproximadamente. Y bueno, pues es un claro mantener con ese 130, 135 aproximadamente de rentabilidad de media posición, ya que hay media posición que ya salimos pues con beneficios de un 80%. Por lo tanto, pues es un valor que de momento es un mantener. 23%, ¿vale? Bastante constante. 23% en ventas, 18% EPS, los fondos en aumento. Así que un valor que por ahora pues no hay más que decir. Claro, mantener. Vigilaremos estas medias, ¿de acuerdo? En torno a esos 117, 118 aproximadamente. Y a partir de ahí, pues a seguir disfrutando si es que sigue subiendo, ¿vale? Así que todos estos valores han presentado resultados esta semana. Y ahora vamos a pasar a algunos que presentan resultados la próxima semana, pero que, bueno, pues para ello nos vamos a ir, como no, a ese graficador, ya que, pues, como no sabemos qué es lo que pueden hacer, pues vamos a ver cómo están comportándose hasta ahora, ¿de acuerdo? Tenemos a Goldman Sachs. En un principio, pues bueno, tras JP Morgan, que estaba ahí y que cayó bastante, pues veremos a ver si ha sido un poquito de esa, digamos, bueno, de esa precaución a nivel de próximos resultados. Ha caído esta semana también un 4,17. A ver, aquí, ¿vale? Un volumen similar a la semana pasada. Puede ser que esté consolidando. Si los resultados gustan, pues podríamos ir a buscar máximos históricos. Si los resultados nos gustan, es muy probable que esos $370 se pierdan, y veremos a ver si necesita ir a buscar la zona de esos 344, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucha precaución. Resultados el martes, ¿de acuerdo? 18 de enero. Así que, bueno, recordar, ya he dicho, el 17 festivo. Por lo tanto, el primer día empezamos fuertes con resultados de Goldman Sachs, ¿vale? A tener muy en cuenta, y sobre todo, pues mal timing de compra ahora mismo. Yo no compraría en esas zonas intermedias. Si nos vamos ahora a Morgan Stanley, pues también haciendo un poquito como Goldman, en este caso cae un 4,97, en resultados el próximo miércoles día 19. Así que ahora simplemente es un muy mal timing de compra. Es un valor en el que hay que esperar. Si estás dentro, se puede mantener, obviamente, de momento, pero si no estás dentro, mi consejo es no comprar ahora mismo. Debe respetar los 95,59, debe respetar los 92,84, y a partir de ahí, obviamente, veremos a ver cómo evoluciona. Si los resultados gustan, no tengo duda que el valor se puede ir en torno a sus 105,22 nuevamente, aunque esta semana ya los he intentado, ¿de acuerdo? Hacer nuevamente, como ha hecho esta semana, máximos históricos, y tenemos ese objetivo pues en torno a esos 114,84. Pero ya sabéis, si los resultados no gustan, el valor no va a llegar de momento, ¿vale? No va a llegar de momento a ese objetivo ni a romper nuevamente máximos históricos. Así que muy atentos y a ver cómo lo hace. También el miércoles día 19 tenemos ese valor Bank of America, que también presenta resultados. Teníamos, vale, aquí que acabar de ajustar esto un poquito, ¿de acuerdo? Podemos decir que por ese rango lateral que traía, pues ya ha llegado a objetivo, y esta semana se deja un 2,58. Resultados también, ya digo, el miércoles día 19. Veremos cómo evoluciona, y luego simplemente, pues es un claro, si estás dentro del valor, mantener, y también es un claro, hoy por hoy, vigilar esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver que se vea bien esa línea de tendencia que viene desde mínimos de ese
febrero del 2021. En el canal tenéis un análisis, de acuerdo, un video análisis de estos valores, de acuerdo, a ese sector money, para que podáis ver, pues, mucho más, con más calma, de acuerdo, con más tranquilidad, soportes, resistencias, objetivos, patrones. Así que, bueno, de momento, haciéndolo muy bien. En este caso ha llegado objetivo y ahora queda sobre todo mantener media de 10, 20 y, como no, 30 semanas. ¿De acuerdo? Así que Bank of America, otro valor para largo plazo. Cambiando completamente de sector, tenemos a Procter & Gamble, que, bueno, teníamos este valor, idea de inversión también para suscriptores, que tenía ese impulso hacia sus 157,12. Lo ha cubierto más que de sobra, llegando a 165,32. Y ahora, pues, estamos en nuevamente un descanso, ¿de acuerdo? Veremos a ver si llega nuevamente a esos 146, que sería ese, digamos, soporte más cercano. Lógicamente, ahí, si te gusta el valor, sería una zona muy interesante para poder entrar, pero sobre todo con mucha precaución, porque ya digo, si el miércoles los resultados son peor de lo esperado o no gustan, pues ninguna duda que el valor se va a venir abajo, pero si gustan, pues habrá que estar, bueno, pues habrá que comprar un poquito, no más caro, sino que al precio que el mercado considera que este valor debe estar, que serían esos 165 con 32, ¿de acuerdo? Para incorporar a nuestra cartera. Así que Procter & Gamble, un valor muy interesante, un valor que lo está haciendo muy bien. Y otro valor que lo está haciendo también bastante bien sería, en este caso, TRV, ¿de acuerdo? TRV, valor que he ido comentando, que, bueno, casi cada noche en sus cierres habituales, y que tenemos ese objetivo hacia sus 179,90 para redondear por este gran, bueno, este cuádruple suelo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y luego, pues, veremos a ver cómo evoluciona. Lo mismo, tenemos resultados el próximo también, día 20, en este caso el jueves, día 20, resultados de TRV. Si son buenos, no hay ningún tipo de duda, desde mi punto de vista, que va a ir a buscar ese objetivo 179,90, ¿de acuerdo? Pero si los resultados no convencen, hay que vigilar medias, en este caso 155 para redondear, ya que si no, es muy probable que vayamos a buscar esa zona de $144, ¿de acuerdo? Así que estos valores, 1, 2, 3, 4, 5 valores ahora mismo, son aquellos que presentarán resultados la próxima semana y aquellos que tenemos que vigilar, ¿vale? Y ahora sí, vamos a pasar a ver unos cuantos valores más, unos valores también muy interesantes, ¿de acuerdo? Y voy a empezar, pues, lógicamente, por un valor del sector salud, ¿de acuerdo? Ya he comentado en Twitter que hacía bastante que no lo veía este valor, pero bueno, pues siguiendo a personas adecuadas, obviamente, pues puedes encontrar siempre muy buenos valores y muy buenas tendencias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, EW, tenemos que tener una rotura 123,27, zona de rotura de máximos históricos, y ahora, pues, podemos decir que está en un throwback hacia esa zona. Se ha pasado un poquito, por decirlo así, de máximos históricos, pero, bueno, veremos si aguanta esa media de 30 semanas, 115,78, si por el contrario necesita ir a hacer otro suelo más a esos 105,66. Yo ahora mismo esperaría de este valor, en función de ese riesgo que hagamos, en función de nuestra metodología, una rotura nuevamente fuerte, interesante, con ganas, como la de esta velada aquí, por ejemplo, ¿vale? De esos 123,27, y si no, me esperaría ya a máximos históricos 131,73. Pero EW, la verdad es que es un valor muy interesante del sector salud. Y luego, pues, bueno, si vamos a otro que podemos decir también sector salud, pero a nivel ya un poquito más de vacunas, ¿vale? Medicamentos para ganado, para mascotas. También lo viene haciendo muy bien y me parecía interesante, ya que tenemos una nueva zona de soporte o próxima zona de soporte en 191,10, y luego tenemos esta zona de aquí de resistencia. Casi que podríamos ir a esta zona con esta envolvente, ¿de acuerdo? Pues con este, bueno, estas 3 semanas que costó romper esa zona de máximos, pero bueno, y prácticamente estaría en la zona de 206,18, por lo tanto, está ahí muy igualada. Pero, bueno, como ha acabado cerrando esta semana un poquito por debajo y con volumen, me fijaría en una rotura muy fuerte, en una rotura interesante de esos 209,85, para tomar, si te gusta, una pequeña posición en el valor, ¿de acuerdo? Si prefieres comprar una vez llega a máximos, una vez, pues, haga, por ejemplo, aquí una consolidación, un rango lateral, veremos a ver qué es lo que hace. Pues, bueno, esperaría hasta esa zona de 249,27. Pero la verdad que es un valor
que lo viene haciendo muy bien, que tiene una tendencia excelente, que no es la primera vez, como podemos ver por aquí, 2016, ¿vale? Que rompe primeros y a finales, rompe media de 30 semanas incluso, ¿de acuerdo? 2018 también rompía medias y luego continúa arriba. En este febrero, marzo de 2021 también rompió medias y volvió a tirar arriba. Y bueno, pues ahora podemos decir que estamos casi un poco en la misma situación, ¿de acuerdo? Ha acabado de romper medias y luego veremos si se repite y veremos si tira nuevamente hacia esa zona alta. Así que ZTS, pues sigue igual, un valor muy interesante y un valor que tocaría tener en esa lista de seguimiento, ¿vale? Ahora sí, pasamos a SHW. Otro valor enorme de larguísimo plazo, pero que los resultados de esta semana no han acabado de gustar, no han acabado de convencer, ¿de acuerdo? Vamos a ver SHW, perdón. Vale, perfecto. Aquí me salen resultados en 12 días. Ya hemos visto que le hemos dado y que salían esos resultados. Por Webull también me salía que lo que habían hecho era, digamos, lanzar ese primer informe de esas perspectivas de resultados y que no iban a ser tan buenos como se esperaba. Así que, bueno, pues estamos un poquito entre una cosa y otra de ver cómo ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Aquí Market Smith todavía no da resultados, por lo tanto, yo creo personalmente que deben acabar de salir, que ha sido simplemente, pues, un pequeño así, ¿no? Una bomba lapa, bomba de humo que han soltado, a ver cómo evolucionaba todo. Y por ahora, pues, bueno, verdad que no han gustado muchas esas expectativas que pueda tener. Tenemos 2021, incluso aquí Market Smith faltan datos. Veremos a ver pues cómo evolucionan las ventas, cómo evoluciona todo un poquito. Y luego, vale, 14 de enero, fecha de ganancias. Pues veremos a ver cómo evoluciona, pero luego incluso lo que sí que ponía por Twitter era que teníamos una primera zona en esta línea de tendencia de este canal alcista, una segunda zona y bueno, pues que quedaba a ver si esta iba a ser otra zona nuevamente, ¿vale? Bueno, pues ese nuevo toque a esa zona baja. Hoy por hoy, pues lo que podemos tener en cuenta en ese HW, pues es que si vuelve a romper aproximadamente este canal alcista, de acuerdo, pues tendríamos ese objetivo a esos 412 aproximadamente para redondear. Así que, bueno, pues haciéndolo bastante bien, es un valor que tiene bastante buena pinta, es un valor que a mí de largo plazo me parece un excelentísimo valor, así que veremos a ver cómo se comporta, veremos un poquito también todo ese tema de resultados, a ver cómo están evolucionando, ¿vale? Ahora pasamos a ver un montón de valores que, bueno, pues son bastante pocos sonados por Twitter. Espero que te parezcan interesantes. Creo que hay muchas ideas súper interesantes, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vamos a ver cómo evolucionan esos valores. Pasamos al primero, Host Hotels, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, pues bueno, haciéndolo bastante bien. Esta semana, semana de descanso, después de 3 semanas consecutivas de subida, y ahora bueno, pues queda ver esa zona de máximos históricos. Tenemos esa anterior zona aproximadamente aquí en esos 18,45. Bueno, yo, ya aquí está el mercado volátil, me esperaría a máximos históricos 19,02. Lo está haciendo bastante bien y me tomaría esas medias como referencia para poner ese stop loss. ¿De acuerdo? Así que HST, un valor que lo está haciendo muy bien. CLDT, por ejemplo, pasamos aquí, sector rate. Como hemos podido comprobar, también lleva ahora varias semanas haciéndolo muy bien, lleva ahora varias semanas consolidando, por ahora no ha podido con esos $14, en este caso, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, es un valor en este caso que había sufrido bastante desde bueno, máximos incluso de 2015, ¿vale? En esos 22, 22 y pico, y bueno, pues ahora después de la gran caída que tuvimos en el 2020 está recuperando bastante bien. ¿Vale? Así que vigilaríamos esos 14 para redondear. Luego, pues bueno, podríamos este doble, triple, incluso si vamos ya un poquito más alejados, múltiple suelo en torno a esos 11 aproximadamente. Yo creo que esto es uno de esos valores que hay que esperar una buena rotura, que si no rompe bien, pondría un stop en la media de 10 semanas o en el mínimo semanal y me quedaría tan tranquilo, ¿de acuerdo? Sea un 3% de diferencia, sea un 5, sea un 7. Yo pondría ahí el stop y no me complicaría para nada más la vida. Así que CLDT, un valor también a vigilar si rompe esa zona de $14 en este caso. Si vamos ahora a HSY,
MHC, otro valor que lo está haciendo bastante bien. Veremos a ver cómo evoluciona. Ya vemos esta semana un 6,25 arriba, ¿de acuerdo? Ha habido valores pues, que no han venido haciéndolo muy bien, pero que ya estamos haciendo máximos de 52 semanas y más, ¿de acuerdo? De 52 semanas, por lo tanto, bueno, pues veremos a ver cómo evolucionan, pero tiene pinta pues, que estos valores han tenido su buen timing de compra. Veremos a ver si son capaces de mantener ese timing o por cuánto tiempo son capaces de mantenerlo. ¿De acuerdo? En este caso, sus 19, 17, 93 para mí sería una zona muy interesante de compra, muy interesante de opportunity y sin ningún tipo de duda, pues me iría aproximadamente a esa 14,50 o si no esos 13,96 media de 30 semanas, pero bueno, simplemente es un valor que vemos que lo está haciendo mejor que la media esta semana y que tiene eso sí ahora mismo como resistencia, ¿de acuerdo? Lo hacemos un poquito más grande, pues como resistencia esa media de 10 semanas, 15,88. A partir de ahí veremos si vamos a buscar incluso los máximos de hace unas 2 semanas está envolvente en esos 16,91 y ya si no esos 17,93 como máximos históricos, ¿de acuerdo? Fabrinet lo hemos visto antes y pasamos ahora a Micron Technology. También lo viene haciendo muy bien, una grandísima subida. Un canal bajista en esta zona de aquí, eso también podríamos considerar pues un cap. Ahora veremos si decide hacer handle, pero es muy interesante, bueno, pues que tenemos esta zona de máximos históricos 98,45 y la anterior zona pues que está en esos 96,72. Por lo tanto, ahora tenemos un valor que está ahí en esa zona alta peleándose ahí. Veremos si necesita consolidar, veremos cómo evoluciona y vigilaría, ¿de acuerdo? Para entrar, pues ya máximos históricos y un stop, pues aproximadamente en esos 91,04, esos mínimos de esta semana. Así que MU, otro valor que puede ser muy interesante y hacerlo bastante bien. Pasamos ahora a Dollar Tree, en este caso, ¿vale? Después de una grandísima subida que tuvo. Quería mirar si era por resultados, no fueron por resultados, los resultados ya fueron aquí, pero bueno, la verdad que ahora, después de esa grandísima subida, pues lo que interesa es que tenemos una gran zona de descanso, una gran zona de consolidación, una gran zona a vigilar y obviamente tenemos 2 zonas de resistencia que estarían rondando pues esos 143,80, 149,37, pero es simplemente un valor que quería comentar para vigilar si rompe zonas de máximos y poquito más, ¿de acuerdo? De momento ha cerrado por debajo de este prácticamente triple suelo, esos 132,29 y de momento, ya digo, es otro valor más de esos en los que podemos estar atentos, que podemos vigilar, pero ha de romper zonas altas, ha de romper resistencias para entrar en dichos valores. Así que DLTR, otro valor muy interesante y a vigilar. Pasamos ahora a otro, en este caso SEAS. Y aquí sí que vemos que está haciéndolo bastante bien, que tenemos una zona muy clara. ¿Vale? 70-38, 70-48, zona muy interesante para tomar posición. Se deja esta semana un 7,45. Bueno, veremos cómo evoluciona. Sí que es verdad que es un valor pues, que ahora mismo yo no tomaría posición. Tenemos aquí este doble techo, ¿de acuerdo? Como zona de antigua resistencia que ahora podría ejercer de soporte. Veremos a ver esos 57,57, cómo los aguanta, si los aguanta y qué decide seguir haciendo el valor. Pero ya vemos que es un valor, pues desde ese 2020 lo ha hecho muy bien y luego también venía pues en un rango desde 2018, finales del 2017 también en una buena subida, luego un buen rango lateral, así que ahora es otro a vigilar, otro a tener en cuenta y otro valor pues que puede hacerlo muy bien, pero necesita romper máximos históricos y a partir de ahí veremos a ver cómo evoluciona. Pasamos ahora a WHD. En este caso, de acuerdo, WHD. También tenemos aquí este otro valor que lo viene haciendo muy bien, que sin ningún tipo de duda tenemos una zona de compra, una zona a vigilar, una zona de resistencia muy interesante en esos 46,82 y luego pues ya en función un poquito de esa metodología vigilaría o las medias, de acuerdo, o esos 34,92 como, bueno, digamos como triple suelo.
Así que veremos a ver cómo evoluciona, veremos si el valor decide romper. A partir de ahí, pues bueno, activaríamos un objetivo alcista muy interesante y veremos a ver el mercado cómo sigue comportándose. ¿De acuerdo? WHD, valor francamente interesante, valor que sube un 7,66 esta semana y que lo está haciendo mejor que la media del mercado. LNG, otro valor que lo está haciendo muy bien, otro valor que está en clarísima zona de opportunity, clarísima zona de compra. No voy a marcar ningún tipo de línea, ¿de acuerdo? Sus 113 prácticamente sería para vigilar, para comprar casi a mercado, si viene en positivo, ¿de acuerdo? Si viene el mercado cayendo un 1%, un 2%, los índices, pues obviamente no entraría, pero si el mercado pues viene tranquilo, viene mixto, viene pues eso, 0, 0, 20, arriba, abajo, 0, 30, pues sería un valor que podríamos intentar incorporar. Y en este caso, pues bueno, tenemos estos mínimos que podrían ejercer como soporte, 98 aproximadamente, y luego ya si no, pues bueno, tendríamos también la media de 10 semanas, 104,93, a retener en cuenta como zona también de soporte, como zona de stop loss. Pasamos ahora a otro valor, ¿vale? A Civi, en este caso, bueno, ya sabéis que siempre he ido comentando valores, pues que no acaban de ser tan vistosos, de acuerdo por Twitter, por lo tanto, pues bueno, digamos que vuelvo un poquito a esa senda. Es muy fácil coger y analizarte pues esos valores tan seguidos, tan sonados, ¿vale? Es muy fácil, digamos que sería lo más cómodo, coger y hacer las FAANG, hacer algunos de esos grandes valores y quedarme tranquilo, simplemente, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hay que echar un vistazo más allá. Hay valores que lo vienen haciendo bastante bien. Aquí con este prácticamente doble suelo, coincidiendo con la media de 30 semanas, esos 59,16, a tener muy en cuenta. Y objetivos de esos stop loss, de esos soportes, pues sería media de 10-20 semanas en torno a esos $51, y si no, ya iríamos a esa zona de $47. Así que Civi, un valor también muy interesante y un valor a tener bastante, bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Y ahora MTDR, pues bueno, otro valor, la verdad que tiene muy buena pinta, otro valor que lo está haciendo muy bien, otro valor que hay que vigilar si llega a sus 47,18, hay que vigilar si hace una zona lateral aproximadamente por aquí y entonces pues a partir de ahí ver cómo evoluciona. En este doble suelo prácticamente 33,82, zona de soporte, zona de stop loss, previo paso obviamente por esas medias 31,65, 38,49. Pues en esas medias colocaría esa zona de stop, ¿vale? Y luego, pues para trazar 33 a 47, para redondear aproximadamente, pues tendríamos esos dólares, de acuerdo a esa diferencia de dólares como objetivo alcista de este otro gran valor que lo está haciendo muy bien, que está cerca de máximos, MTDR, CIBI, LNG, WHD. Son valores que están sonando muy poquito por Twitter y valores pues que pueden hacerlo bastante. Así que nada, esto ha sido todo, ¿de acuerdo? Espero que el repaso semanal te haya parecido interesante. Hemos visto índices europeos, índices americanos, el par eurodólar, ¿de acuerdo? Valores que han presentado resultados, valores que van a presentar resultados y luego pues en torno a esos 12, 13 valores, 14 valores que, bueno, pues que lo están haciendo bastante bien, que pueden estar ahí cerca de máximos, que pueden dar opportunity, que no me deje ninguno, perfecto, valores que pueden hacerlo bastante bien. Y valores que, ya digo, pueden ser, bueno, pues la verdad que pueden acabar de tirar hacia arriba pues cuando todo el mundo esté pendiente única y exclusivamente pues de esas enormes. Así que a tener bastante en cuenta. Bueno, pues ya sabéis, si necesitáis algún tipo de ayuda, no dudéis en preguntarme, ¿de acuerdo? No paguéis ninguna burrada, pues ya digo, por cursos, por estar suscrito a cualquier sitio, ¿vale? Aquí atención 100% personalizada, aquí tenéis pues respuestas súper rápidas sobre cualquier duda, sobre cualquier valor, así que pues, es prácticamente estar con el teléfono muchísimas, muchísimas horas, pero me parece que si se hace, pues hay que hacerlo así, hay que hacerlo bien y no hay que dejar nada colgado ni a nadie, ¿de acuerdo? Porque puede ser una duda, pues que tengas para entrar en un valor, para que tengas para ver qué hacer, por lo tanto, pues ya digo, intento estar ahí siempre al pie del cañón, minuto a minuto prácticamente, para dar respuesta. Así que nada, si te animas,
aquí estoy y ya está, poco más, simplemente. Si te parece interesante, como digo, el repaso semanal, pues ayúdame a difundir, suscríbete, dale al like, comenta. Bueno, si te han gustado esos valores que no he puesto en Twitter, de acuerdo, en esa descripción, pues bueno, pues si alguno te ha gustado bastante, si me lo haces saber, genial, sabré que has llegado a ese punto, que los has visto y que puedo seguir añadiendo valores de ese estilo. Así que nada. Ya está, un poquito más, que vaya muy bien, recordar el lunes festivo, armar bien esas órdenes, colocar siempre stop loss y nada, seguimos dándole caña al mercado, pues con esa incertidumbre volátil, de acuerdo, que tenemos ahora mismo pues a nivel mundial. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, que vaya muy bien, hasta luego.